El Yin Tiao es un arte tradicional de la familia del grabado que consiste en trazar dibujos sobre una placa de piedra calcárea y forma parte del patrimonio cultural y material del sur de la provincia china de Fujian. En septiembre pasado se celebró la novena cumbre de los BRICS en Xiamen, ciudad de la misma provincia, y los líderes del bloque visitaron una exposición dedicada al Yin Tiao. Gracias a esta oportunidad, Li Yahua, una de las herederas de este patrimonio cultural y material, tuvo la ocasión de presentar su obra en el escenario internacional. Conozcamos más sobre esta artista en esta entrega de nuestra serie Mi Año 2017. Li Yahua, de 50 años, nació en el seno de una familia dedicada a la escultura en piedra. Su padre, Li Zhaoxian, era un famoso maestro de esta técnica en su lugar de origen. Influida por su familia, desde temprana edad, Li Yahua se interesó por el grabado y, según ella, nació predestinada a convertirse en una artesana. 就记得小时候别人要来跟父亲写写这个石雕的这个雕刻技艺都要很隆重的举行一个仪式那因为从小我们就在这样的一种环境偶然目睹在我们那种环境里面只有石头和簪子所以也就很自然的在这种氛围里面再加上看到父辈这种别人对他的这种技术非常尊敬然后就萌发出写这个的 El interés fue su mejor maestro. Así, Li Yahua comenzó sus andanzas en el Yin Diao a los 18 años, pero fue un proceso lleno de dificultades. El arte del Yin Diao integra la pintura y la escultura. Los principiantes deben aprender a dibujar por lo menos un año antes de estudiar el grabado formal. Una obra de Yin Diao del tamaño de un folio generalmente consiste en 100 millones de puntos. Los artesanos no pueden permitirse ningún error, pues las líneas que componen la imagen deben ser precisas, y también es necesario ser paciente y estar concentrado. Para Li Yahua, cuando joven, dominar la técnica fue muy difícil. 就是父亲是一个很严厉，当时也很痛苦，就是一直想放弃，再加上石头给人的感觉是很，它是矿产资源，它比较冷冰冰嘛，所以一出石头，大家都会觉得很没有自信，比较自卑感。然后后面慢慢慢慢的，到了这个年龄大了，然后父亲也把这个使命交到我手上，然后把这种传承用文化。 Desde que Li Yahua asumió la herencia del Yin Diao, ella ha continuado difundiendo y haciendo florecer este arte. En septiembre de este año tuvo lugar la cumbre de los BRICS en Xiamen. Cuando el presidente chino Xi Jinping acudió a la exposición del patrimonio cultural inmaterial del sur de Fujian en compañía de su homólogo Vladimir Putin, Li Yahua les presentó el desarrollo del Yin Diao y les mostró la técnica del grabado durante el evento. Su técnica perfecta y sus obras exquisitas le ganaron los elogios del mandatario ruso. 在我的作品的十二金钗前面，他觉得十二亿个点构成的一幅花，他觉得，而且是一个女性做的，啊，他就夸出一个感叹，说美女克美人，啊，那他是当然是对女性的一种尊重。这一次的金砖接待给我们一个非常大的一个震撼是。 我们的传，随着国家的这种传统文化的复兴，但是国家的传统文化它是意义很广泛。 Li Yahua estableció un parque cultural en Xiamen en el que se exhibe una variada colección de esculturas en piedra, incluidas sus obras de Yin Diao. Los jóvenes interesados en esta técnica también pueden aprenderla en este recinto, donde Li Yahua los orienta en su camino. De acuerdo con ella, la herencia del patrimonio cultural inmaterial no está limitada a esta forma de arte, sino que tiene alcance en todo el pensamiento. Cada persona que adore la cultura tradicional china puede convertirse en heredera de la misma. 民族传统文化的复兴，这样的一个指导思想大的环境背景下，我们这样把它结合非遗闽南文化，其中我们非常的坚定，我们所走的路，是对的。 所以我们也希望我们的这一份决心和艰辛，也能得到社会各界对我们的理解跟支持。 Gracias a la cumbre de los BRICS, el Yin Diao ha incursionado en el escenario internacional y, merced a la promoción de este arte, Li Yahua ha vivido un año lleno de orgullo y satisfacción. Ella está determinada a continuar perseverando en el futuro. 我们把我们自己原来在地方发展的这一份闽南特色的徽，影雕徽艺技艺，能展示在这个世界的舞台上，这个对我们来讲是一个很大的鼓励。
De acuerdo con Lia Hua, el indio es un arte eterno que muestra el espíritu perseverante de los chinos. Gracias a la determinación de herederos de patrimonio cultural y material como Lia Hua, la cultura tradicional de China se está preservando y difundiendo en todo el mundo con un futuro cada vez más prometedor. Huang Xinlu, CGTN en español, Xiamen.